estuvieron saliendo algunas notas en Europa, sobre todo en Italia y en España, acerca de la situación que se está pasando en Cuatolón. Les preocupa mucho las agresiones a periodistas que está dando allá en Tepehuacán de Guerrero. ¿Ya le llegó a usted por escrito una de las un exhorto a nivel internacional por parte de los periodistas para que cuide más su labor de dar certeza y garantías en la labor del periodista? ¿Ya le llegó? No me ha llegado, pero también quiero comentarte que no ha existido esa situación de mi parte. Okay. Ustedes saben perfectamente que cuando han ido, cuando han buscado, se ha recibido con todo respeto. Okay. Sí, no, pero se está dando, no, usted no es, sino dentro de su municipio, con gente de funcionaria de su administración municipal. ¿Qué va a pasar de llegarle la recomendación? Porque la nota... en realidad, en lo personal, no tengo yo nada contra ustedes. Okay. Yo soy muy respetuoso, he sido cuidadoso, he dado atención cuando la ha requerido, hemos platicado cuando así ha sido necesario. Sí, claro. He aclarado unas cuestiones que me han en su momento solicitado. ¿Considera usted que va a ganar nuevamente el PRI en su municipio? Su labor como edil es buen antecedente para su partido político, de que pueda conservar otra vez la municipal. Pues yo he trabajado con todo, ¿eh? Hemos hecho de antemano una labor muy grande en todo el municipio, hemos hecho todo lo que estaba muy complicado por hacer, entre ellos puentes, lo que son los caminos que faltaban, las electrificaciones, y hemos dado lo mejor que hemos podido, ¿eh? Entonces creo que hay el apoyo de la gente, hay el respaldo de la ciudadanía, reserva que se dan algunos detalles por algunas desinformaciones que se van manejando entre diferentes personas, pero no, de hecho en realidad se ha estado trabajando de la mejor forma con el municipio. Lo he estado constatando en cada recorrido que hacemos en las comunidades y hemos logrado mucho de lo que no se había podido lograr, hemos triplicado lo que pudo haber hecho la administración anterior.